Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos. Bueno, en esta ocasión traigo una video respuesta más que nada de cómo iniciar sesión en efecto en Windows 10 para que no tengamos que estar escribiendo ya sea al ping o en una cuenta local la contraseña. Si te das cuenta, mis dos cuentas que ahorita están vinculadas en este equipo tienen contraseña. Y bueno, siempre que inicio el equipo tengo que ingresarla. Y para algunas personas pues es bastante molesto, ¿no? Si de alguna forma el equipo es personal, pues no veo la necesidad de ponerle la contraseña. Pues es muy simple, vamos a acceder por ejemplo a esta cuenta que es una cuenta Microsoft y posteriormente a lo que es la cuenta, una cuenta local, ¿ok? En este caso vamos a ingresar el ping, ahí está, y bueno, es muy simple, te tienes que ir a, por favor, vamos a presionar las teclas de inicio más R y vamos a teclear, ¿sí?, la frase o palabra NetPhilgis, ajá, tal cual como está aquí. Así tú lo vas a poner en este menú ejecutar. Igual si gustas puedes copiar y pegar la misma palabra, te la voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que tú solamente la copies y la pegues. Ok, damos un clic en aceptar por favor y te va a abrir aquí el panel. Si te das cuenta, aquí hay una opción que dice los usuarios deben escribir su nombre y contraseña para usar este equipo. Tú solamente tienes que desmarcarla y automáticamente aquí ya va a quedar en acceso directo para que tú accedas al equipo. ¿Sí? Si tú quieres hacer lo mismo con el otro usuario, en este caso con Outron, no se va a poder. ¿Por qué? Porque no estás dentro de esa sesión. Pero por ejemplo esta que es una cuenta Microsoft, ya solamente le damos un clic en aplicar. Te va a pedir el ping o la contraseña que tú le asignaste a esa cuenta. Repetimos nuevamente la contraseña y damos un clic en aceptar. En automático ya se aplicó los cambios, vamos a aceptar. Ok, ahora vamos a hacer el mismo proceso con ahora la cuenta local. Damos un clic en cerrar sesión y nos vamos a la parte de Outron. Así es, damos enter, ok, y vamos a repetir el mismo proceso para esta cuenta. Igual podemos, presionamos inicio más R y posteriormente vamos a dar o pegar la palabra que te estoy dejando aquí abajo en la descripción del video, ¿sí? Una vez que la pongas ahí, das un clic en aceptar. En este caso el usuario administrativo te tiene que proporcionar la contraseña si en todo caso pues tú no eres el administrador. Si tú lo eres, no te va a aparecer esta pantalla emergente. Ok, y listo. Si te das cuenta, en automático tú no vas a poder seleccionar, está de alguna manera así, pero ahora mira, está así. Tú no vas a poder seleccionar tu usuario si está desmarcada esta opción. Entonces hay que marcarla, posteriormente te bajas al usuario, así es, y lo desmarcas, das un clic en aplicar, escribes la contraseña que tienes, exactamente el mismo procedimiento que hicimos con la cuenta Microsoft y aceptar. Eso es todo lo que vas a hacer. Damos un clic en aceptar por favor, tú no me ves ya absolutamente nada y reiniciamos el equipo. Ahí está, en automático me va a aparecer ya sin necesidad que yo tenga que ingresar las contraseñas. En este caso de Outron, que fue la última sesión que yo abrí. Pues sin más amigos, un pequeño video cortito. Espero que te guste, ya sabes, dale like, compártelo. Y nos vemos en el próximo video. Yo soy tu amigo Víctor. Y ya sabes, aprende y comparte tu conocimiento. Hasta la próxima.